they look like just apes to you? Este fin de semana se estrenó en los Estados Unidos la tercera entrega de la nueva saga del Planeta de los Simios. Los críticos han elogiado de ella las actuaciones, dirección, efectos visuales, cinematografía y sobre todo el argumento, que han calificado como moralmente complejo. I showed you mercy. You talk about mercy. No matter what you say, eventually you'd replace us. War for the Planet of the Apes fue dirigida por Matt Reeves. En los roles estelares participan Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amaya Miller, Karen Knoebel, Judy Greer y Gabriel Chavarria. En la película, y como se indica en el título, una organización paramilitar llamada Alpha Omega se enfrenta en una batalla a muerte contra Caesar y su legión de simios para decidir el futuro del planeta. En nuestros estudios de La Gran Manzana recibimos visita de Gabriel Chavarria, quien interpreta a Preacher, un soldado humano que opera bajo las órdenes de un despiadado coronel. Entre sus trabajos previos se encuentra el rol principal en la serie East Los High de Hulu y uno de los protagónicos en el filme independiente Low Riders, al lado de Eva Longoria y Demian Bichir. Dale saludos desde Nueva York. Gabriel Chavarria es una de las estrellas de la película War for the Planet of the Apes y es nuestro invitado hoy aquí en La Gran Manzana. How are you doing? ¿Cómo estás? Good, good. Muy bien. This character, I'm very happy to have you here. Estoy muy contento de tenerte aquí. Este personaje, Preacher, es muy importante en el film y estoy seguro de que para ti, como latino, tener esta fantástica oportunidad en este gran film es algo maravilloso. Sí. Por favor, háblame de ello. Como dijiste, es un gran, gran asunto. Una de las más grandes franquicias que existen. Necesitaba ser parte de eso. Solo ser parte de esto, ¿sabes? Es increíble, pero el papel, la importancia del papel es más allá de cualquier cosa, está más allá. Estoy muy contento. Cuando recibiste el guion y te diste cuenta de lo que pasa en esta entrega de la saga, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te hizo sentir ese wow? Esto es algo que tengo que hacer. Bueno, toda la historia, como fanático del planeta de los simios, como fanático de César. Él es un héroe, ¿no? Lo vemos como un héroe y luego en esta película se convierte en una leyenda. ¿Sabes? Solo leyendo el guión fue maravilloso. Saber lo que iba a pasar y al final todo enloquece. Me sorprendió. Sí. Hay muchos elementos en este film reunidos y articulados de un modo increíble. Por favor, háblame de... Desde que existe el planeta de los simios, los críticos y muchas personas han coincidido en verla como una crítica a cómo funciona la sociedad en cuanto a temas de raza y discriminación en diferentes niveles. ¿Tú cómo ves ese aspecto? Sí, es interesante verlo desde esa perspectiva porque, ¿sabes? La película, yo creo que la película recoge muchas emociones y... ¿Sabes? Mucha humanidad. Y, bueno, ¿sabes? Lo grandioso del villano de la película, que es el coronel, es que él tiene un propósito para su maldad. No es simplemente un sujeto malo. Hay una razón que explica de dónde viene y por qué lo está haciendo. Él está tratando de salvar su especie, como también lo está haciendo César. Vives muy ocupado. Tu próximo proyecto es Hunter Killer, al lado de Gerard Butler y Billy Bob Thornton. Sí, grandes sí, sí. Nombres. ¿Qué podemos saber de esto? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, quiero decir, se trata de... De hecho, no sé si puedo decirte. Sí, sí. No te preocupes, solo avísame cuando esa información se pueda compartir. ¿Los cuentas? Regresaremos. Sí. En efecto, cuando regreses a Nueva York, aquí te estaremos esperando. Es maravilloso hablar contigo. Buena suerte. Estás construyendo una carrera estupenda.
Y eso es algo que nos llena a los latinos de orgullo. Igualmente, gracias. Un placer hablar contigo. No se pueden perder esta entrega de la saga La Guerra por el Planeta de los Simios. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Then human kill it, but not me. I run.